Que adornan la Amazonía ecuatoriana, con su predominación del verde y amarillo, en sus diferentes gamas y contrastes, recibió la carrera de aventura denominada Cacaran Campuntin, nombre proveniente del Shuarchicham, que significa la fuerza de la selva. La fuerza de la selva, que pide a gritos respeto y cuidado. La fuerza de la selva, que nos motiva día a día en levantarnos y admirar sus bellezas. Un nuevo día en la ciudad de Macas, hacía ver los rayos del sol. Un día que se esperaba de todo en la competencia Cacaran Campuntin. Y así fue como formamos parte de esta carrera de aventura organizada por Iken Stream, del experimentado ciclista Jorge Brito, que cumplió con los objetivos de motivar a la gente a practicar el deporte de aventura y la participación en competencias de alto nivel de nuestros jóvenes en un futuro, promoviendo un estilo de vida sana, aprendiendo a conservar el medio ambiente, dejando el menor rastro posible en los lugares naturales que se visitan. Objetivos que motivan también a este servidor, Byron Socio Torres, en la elaboración de estos videos. Muy tempranito y acompañados del canto de las aves, alrededor de 200 corredores, 40 equipos, provenientes de Quito, Ambato, Latacunga, Cuenca, Puyo, Gualaquiza, Sigsig y Morona se preparaban para la largada. Conversamos con algunos de ellos. Buenos días, nosotros somos del equipo Causai Racing, somos de aquí, de Macas. Hoy pues, nos hemos preparado bien, estamos con toda la confianza para dar lo mejor de nosotros. Desde Antipia, estamos representando a un gimnasio, Fitness Tinyajin, y nuestro grupo está integrado por dos hombres y una mujer. Estamos en el Novatos Mixtos, primera vez que vamos a participar, estamos preparados, obviamente nos hemos preparado en todos los campos. Claro, hola, soy Alex Gavilán, soy de aquí de la ciudad de Macas. Entonces nos atrajo eso de andar en bicicleta, bajar en boyas, correr, bajar la cascada. Sí, equipo de Ambato, somos del equipo Flora Sintín. Mi nombre es Sebastián Quispe y estamos listos para dar pelea y buscar el podio en la élite. Me llamo Robinson Morocho. Hemos salido a entrenar, estamos preparados bien físicamente, estamos bien motivados. Lo más importante es disfrutar y esperamos dar lo mejor de nosotros. La primera vez que van a participar, ¿cómo está ya esa experiencia? Sí, es la primera vez que nosotros vamos a competir en una competencia así, juntos, y estamos un poco intrigados de qué nos espera. Recordemos que la primera edición pasó por la parroquia Sevilla Don Bosco, motivando a conocer la cultura shuar en esta edición, y por temas de logística y recursos mismos de la organización, se pasó por la ciudad de Macas en bicicleta de montaña y trekking, y en las parroquias de San Isidro en trekking, y General Proaño en trekking, tubing o bajada en boya, así como también cuerdas, en el descenso por una cascada. Pudimos entender que cada año se irán buscando y pasando por lugares turísticos y culturales diferentes. Lo que pudimos entender también es que no se trató objetivamente de llegar primero o tratar de ganar a toda costa, sino que llegar en grupo y cumplir todos los puntos para poder pasar al siguiente. Lo que se nos explicó también es que se entregó el mapa a pocas horas de la largada, haciendo más interesante el recorrido y demostrando la capacidad de orientación en la búsqueda de los puntos. Puntos en donde se debía llegar en equipo y luego poder corroborar su paso por cada uno, pasando por lugares planos y de desnivel. Existieron zonas marcadas en donde los corredores no podían acceder. La organización de la carrera
que contó con la experiencia adquirida por Jorge Brito en eventos internacionales, como por ejemplo en Estados Unidos. Tuvo ciertas modalidades de control que pudimos observar, siendo una de ellas la denominada baliza. Una baliza, según la Federación Internacional, es el elemento para la señalización de los controles, siendo un prisma triangular de tela. Las balizas sirven para señalizar con un elemento visible el control. Pudimos notar el cansancio de los participantes, como por ejemplo el de este equipo. Al notar que su compañera tenía calambres en sus piernas, amarraron la boya y en equipo avanzaron juntos. En la mano, en la mano. Usted enganche la maleta nomás. Y usted le lleva, yo voy atrás. Varios puntos se activaron para poder observar y aplaudir el paso de los corredores, en donde la ciudadanía pudo conocer también sus lugares turísticos. Conversamos con algunos amigos locales y visitantes. Esto nos dijeron. Desde el Caltón Sixi, la primera experiencia acá en Macas. Sí, primera vez aquí en Macas en esta competencia. ¿En otras competiciones, en otros lugares? Sí, en otros lugares sí, pero aquí primera vez. Acompañando al equipo, pendientes, ¿no? Han estado en las diferentes rutas. Sí, estamos en los diferentes puntos. Estamos apoyando ahí. ¿Qué tal la experiencia de acompañar al equipo? Bonita, está apoyando ahí a los compañeros. ¿Desde dónde vienen y qué equipo es? Venimos desde el Cantón Six y es del equipo Cacique Runners. Bueno, mi nombre es Lucía Morocho. Bueno, yo no soy habitante de aquí, mi hijo está compitiendo. Y estoy acompañándole aquí en esta aventura que por segunda ocasión se realiza aquí. Muy bonita, me parece interesante esta competencia, agradeciendo a los organizadores que realizan esta competencia muy dura. Dándoles la bienvenida a todas las personas, conozco que han venido de diferentes ciudades del país, espero que tengan una bonita estadía y se lleven un bonito recuerdo, más que la competencia, un bonito recuerdo de lo que es de Morona Santiago. Entonces, esta actividad deportiva muy importante, también los jóvenes de diferentes partes tienen que conocer lo que es Oriente. Entonces para ellos es diferente porque aquí hay ríos, a veces obstáculos existen por la lluvia y también por el crecimiento de los ríos. Pero lo importante es que deben llegar, gracias a los jóvenes que pasaron. Muy bien, yo me preocupé que otros estarán paseos, pero ha sido una competencia deportiva. Entonces agradecemos a quienes organizan ese evento deportivo porque así deben desarrollar los jóvenes en tiempos libres para aprovechar y así mejorar sus conocimientos y conocer todo el país. Takaran Kampunti, la fuerza de la selva, un evento deportivo, cultural y turístico que recorrió varios lugares, en la ciudad de Macas, el río Jurumbaino en el Tubin, el cerro El Quílamo en el trekking y ciclismo y varias cascadas tanto en San Isidro y General Proaño por la comunidad Jimbitón. Nos ubicamos en uno de los puntos con el organizador de la carrera, lo que fue el inicio del Tubin sobre el río Jurumbaino, con Jorge Brito, quien pudo explicar esta modalidad. Estoy dando gracias a Dios, todo marcha muy bien. Hay gente que todavía se encuentra en el primer trekking, tratando de localizar las cascadas de Yungallí, acá en el sector de San Isidro. Realmente estamos a la expectativa, la modalidad de estas carreras es esto, que nos tienen a la expectativa los corredores. No sabemos si están en ruta, si están perdidos. Realmente disfrutando y, como les decía al inicio, dando a conocer los bonitos lugares que tenemos aquí en el Cantón Morona, en nuestros alrededores, y que están cerquita de la casa, y que a veces no llegamos por comodidad o porque quizás no tenemos mucho también interés, y se desconoce por eso. Al final del recorrido, e indistintamente de las ubicaciones, los corredores se mostraron contentos por la satisfacción personal de poder superar sus retos y miedos. Ya en horas de la noche, conversamos con algunos de los que recibieron premios por los primeros lugares. Unos paisajes impresionantes, la competencia en sí muy bien organizada. Muchas felicitaciones igualmente a la municipalidad que ha organizado este gran evento. Sí, claro que sí. Felicitamos a toda la municipalidad, a la ciudadanía de Macas. Quisiéramos que igual sigan realizando este tipo de competencias y que nos sigan invitando. Mi nombre es Roberto Viva,
Nuestro grupo se llama Tirasha, somos de Limón en Danza, venimos a participar. La carrera estuvo duro, muy dura, pero sí se avanzó, por suerte. Así mismo, aventuras, ciclismo, ¿para qué también? Claro, hay muy bonitos lugares que ni siquiera los de aquí mismo, que son macabeos, conocen, y que se deberían dar un gusto para recorrerlos, aunque sí se ensucia un poquito, pero se disfruta. A pesar de lo duro de la competencia, de lo exigente del recorrido y las distancias, escuchamos que sí volverán el próximo año. Les esperamos, visitantes.